Buenas, muy chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo videito y sí, me estoy riendo porque es mi tercer intento de hacer un video y poco a poco voy ajustando mi idea principal. Pero en este videito voy a intentar hacer al personaje, al héroe, al señor más recio, más duro, con más vida de este juego. Voy a intentar pasar los 30.000 de vida en un solo personaje a ver si me sale. Ojalá que sí, por favor. Así que vamos directamente al videito. Bueno, chicos, no muchos saben esto, pero espera, primero me llevo esto antes que nada. Muchos no saben que hoy este video, el video que están viendo justo ahora, es el especial 400 episodio, o sea, 400 video que he subido al canal. Este es el video número 401, así como lo escuchan, chicos. No quiero despistarme, así que déjenme 3 segundos pensar. Y también que se me había pasado, no sé cómo se me pasó, pero también hoy sería el especial primer año del canal. Así que, chicos, hoy voy a intentar hacer algo épico. Estuve buscando un poco lo que es lo más fuerte en Magic Chess esta temporada y no encontré mucho dato. Así que empecé a buscar con mis propias manitas y me di cuenta de que Alucard es el héroe con más vida en este juego. ¿Ok? Alucard tiene mucha vida y podemos aprovecharlo súper bien. ¿Perdí una ronda? No, no la perdí, menos mal. Ok, a lo que iba. Alucard es el héroe con más vida en este juego. Y me puse a pensar, bueno, yo conozco los espíritus, los conozco bien, sé cómo armarlos, es fácil de hecho. Sé que como máximo tienen 14.000 de vida, pueden compartir todos 2 vidas y así. Pero Alucard... Alucard, ojito, me voy a rascar un poco porque Alucard tiene 23.000 de vida con su nivel 3. Alucard nivel 3, 23.000 de vida. Y me puse a pensar un poquito y dije, bueno, Alucard con 23.000 de vida no está mal, está bien. Y luego me puse a pensar, Maestro del Campo, tienen un ítem mejorado, que es el casco del guardián. Pero como que no mucho. Pero Alucard más unos 7.000 de vida. No sé tú. Alucard más 7.000 de vida, yo pago. Yo pago por un Alucard 7.000 de vida adicional que los 23.000 y sería igual a 30.000 de vida. Ningún héroe en este juego hasta el momento. Bueno, sí, hasta el momento sí tuvo uno, pero esta temporada ningún héroe tiene tanta vida. Ni uno. Y hoy quiero probar eso. Quiero hacer el héroe más roto que es Magic Chess. Con vida, obviamente, no con daño. Con daño ya sería para otro video, porque no conozco a todos los héroes. Tendría que ver quién hace más daño y todo eso. Pero el héroe con más vida, no lo he escuchado. No lo he escuchado hasta el momento. Sé que en su tiempo hice 46.000 de vida en no sé qué héroe. Estuvo roto, lo sé. Pero hoy quiero probar Espíritus Alucard. No, Espíritu no. Espíritu solamente lo hago para el juego temprano. Quiero Alucard Guardián. Alucard Guardián. Obviamente no lo voy a usar desde el comienzo. Voy a usar primero Espíritus. Y así aseguro. Perfecto. ¿Listo? Ok, no me gusta comenzar sin mi sinergia de espíritus, pero tendremos que hacerlo para el Alucard. Hoy es el especial, tenemos que romperla. Venga. Mi Beleri que está por ahí. ¿Cuánta vida tiene Milla? 7.000, 3.000. Hay un cambiazo entre vidas. No, desperdices tu ulti, Eudora. Hubiéramos ganado si lo hubieras metido a él o a ella. Igual podemos ganar, ¿no? Tiene aumento de daño. Puede ser, puede ser. Desperdicia tu habilidad, por favor. Gracias. Contra Kai nivel 2. Eso sí es picante. Podría apostar. Podríamos levantar apuestas acá. No, me gana él. Un empate. Vaya. Hubiera perdido.
Esto. Esto mismo. Listo, ya tengo la mitad del juego ganado. Lo que tengo que pensar es en que Brown puede mejorar en un juego normal de largura normal, que puede sacar hasta 6 ítems mejorados. Así que puedo mejorar hasta 3 y de ahí tengo que buscar ítems que me den vida cuando se mejoran. ¿O se mejora? ¿Me da daño o qué me da? Sí, poder físico, mucho mejor. Está roto, la verdad. Tercero no quiero. No puedo activar los espíritus. No hay Grox. Rarete. Debería mejorar, pero no. ¿Estoy ganando? ¿Qué estoy haciendo? Tengo racha perdedora. No, ganar no me renta. Bien. Esta mía. Ojito. Velocidad de ataque. Ah, alguien más está haciendo espíritus. Tengo que ir más rápido que él. No se estudie ni, por favor. Gracias. Igual pierdo, pero no tan fuerte. O no. No pierdo, no pierdo. Gano, creo. No, oh, casi. Si tuviera los espíritus nomás. Aguántate nomás. Ok. Comenzar sin los tres espíritus es un juego un poco fuerte. Todo sea por el Alucard. Bueno, tengo que mejorar todo igual. Beleric, Beleric. Holy light will grant me victory. Eudora mejor. ¿Quién tiene más vida acá? Eudora. No, no, ¿qué haces? Bien, esa ronda la gano, 100%. Ay, incluso sin ver que me tocaba. Ok, mira mi alineación, vamos a ver qué estás presumiendo. No tiene nada, pero tampoco está débil. Bien, yo ya estoy fuerte. O sea, a mí no me vienes con cuentos. Yo estoy fuerte acá. Tomaría ahora sí ítems para subir de nivel. Con espíritus se toma Z. Con espíritus se toma ítems para ser más fuerte con Milla, pero en esta ocasión tengo que subir de nivel rápido. Una vez tenga Milla, Grog y todo eso, tengo que subir rápido para obtener ese Alucard. Elemental, no me puedo salir algo mejor. Expansión ilimitada. No hay nada mejor que eso. Para subir rápido. Esta cosa en esta ronda para aprovechar el oro. Primero quiero una milla nivel 3, antes que nada. Incluso podría quedarme solamente con 3 espíritus. Solo con 3 espíritus. Porque esta cosa lo puedo vender, ya que esta cosa es un juego súper tardío. Y además no voy a tener los 6 espíritus porque necesito 6 guardianes. Baja estrellas, obviamente. Ok, me gusta mi idea. 3 espíritus será nomás. Bien. Cambiamos esta milla, le ponemos esto. Aprovechamos el oro al máximo. Eudora no creo, ¿no? No me agrada eso, esa bendición. Bien. Será Milla, Grog y Beleric. Con esos tres tengo que dominar el mundo. Tengo que conquistar el mundo con esos tres. ¿Por qué esta mía está tan recia? Ok, vamos bien. No tiene defensa. Menos 56. Ok, apenas esta Wanwan se ponga fuerte, yo voy a estar hundido. ¿Me están robando todas las millas? Espero que sí. Sí, tengo que subir de nivel. Lo hago ahora.
Busco, tomo, mejoro, que me dio. Aumento de poder físico, bien. Ponemos esta cosa porque mejora todo. Wow. Wow. Bien. Guardianes tengo tres, no sé de dónde saqué otro. Ah, bueno, ahora sí sé. Bien, Alucard. Alucard nivel 3 tiene que ser. Soy nivel 6. Tengo que estar mínimo nivel 8 para encontrar un Alucard. O sacar príncipes incluso. Para estar más estable. Uf. Cuidado con mi milla. ¿Me está haciendo mucho daño? Sí. Ah, porque no tengo defensa. Si le van a se agarró con mi Beleric a golpes. Perfecto. Ok, como vieron ya empiezo a hacerme un poco débil. Todo nivel 1. No me puedo quedar a esperar a esos tipos. Tengo que subir rápido. Los espíritus me van a aguantar estas rondas, pero si no los aprovecho, me muero. No me puedo quedar acá. Bueno, maestro de arma. Esa cosa. Luchador. Chancero guardián. Este guardián no puedo sacar a cambio de tener... Eso sí. Príncipes, me falta un luchador. Subo de nivel y me pongo cualquier cosa. Ay, ay, ay. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Estoy mezclando todos mis conocimientos en uno. Primero con espíritus, luego con príncipes, luego una creación sacada de la nada. Uy, uy, uy. ¿Me ganas? No creo. Estunea, gracias. No creo ganar. Sí, gané. No sé cómo, de verdad. Pero menos mal no le hice tanto daño porque si no hubiera quedado menos rondas para ganar. Un espacio adicional no vendría mal. Brody, nada de esto quiero. Defensa, este ítem. Puede ser. No tengo que sacar algo que me dé vida. Por ejemplo, Brody con doble vida, stun. Con esto, supongo. Ahora sí tengo que mejorar cosas que me den vida. Ok, tengo tres ítems mejorados, ¿no? Tengo uno, dos, tres, sí. En la ronda, la partida normal solamente dura para tres ítems mejorados más. Un luchador me vendría genial. Dos. De hecho, no. Sí, de hecho, sí. Esta cosa la voy a ganar fácil. ¿Cómo te llamas tú? Tars nivel 1 no es contrincante contra un baja estrellas. Nunca. Ningún Tars nivel 1 puede contra un baja estrellas. Bien. Ya, primera habilidad, no nivel 1. Que estoy hablando. Bien. Tuku. Si me toca un luchador pequeño. Ah, ya tengo un luchador pequeño. Perfecto, ya tengo a todos los príncipes activos. No podemos estar mejor justo ahora. Una, dos, tres. Este es mejor. Silvana no. Nivel 3 no en Silvana. Esto sí, esto sí. Y esto también. Apenas pueda tomarlo. ¿Qué es lo que había tomado? Expansión ilimitada, ¿no? Sí. Tengo que tomar. Ya estoy nivel 8. Ya puedo encontrar a los Alucard. Pero necesito ser más rápido en encontrarlos porque se van a morir rápido. Tengo que tomar algo como Premium. VIP. No sé, ¿cómo se llama? El VIP, el pase de batalla. Ay, 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 ¿cómo te llamas?
Pase VIP, creo que se llamaba. Bien. Uf. Uf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame esto. ¿Qué parece? Bendición, ataque dorado. Ninguno, ninguno. Esto menos. Esto de tormenta puede ser. Bendición de guerrero. Algo que me dé más vida no hay, ¿no? Bendición de guerrero no me sirve para nada. Roca sólida puede ser. Ataque dorado. Fusión mística. Roca sólida. Roca sólida. De hecho, Lolita la puedo vender. Bien. Wow. Esta mía no va a subir a nivel 3, ¿verdad? Ya se murió uno. Y acá hay 2, 3 que están muy débiles. Ya soy el siguiente. Cosas que me den vida no hay, ¿no? Tengo 4 rondas para encontrar un ítem. En el cofre del destino tengo que encontrar algo que me dé eso. Mientras, tomo críticos para Moscop. Y este coso, pues encuentro a ese Alucard. Brodis. Ah, Brodis también pueden ser, pero no son tan fuertes en vida. Bien, en la siguiente ronda subo de nivel. Y lo más duro, lo que más me va a doler en todo el pecho, será quitar a mis príncipes para encontrar a ese Alucard nivel 3. Pero una vez que lo tenga, confío en que va a ser fuerte. Confío. Me va a doler perder si es que lo cambio y no pasa algo espectacular. Porque esta cosa queda como un videito ya de por sí sin tener a ese Alucard. ¡Hala! ¡Qué rico! Me está bajando mucha vida. Por favor, Moscow, muévete. Gracias. Maten a ese tipo. Gracias. Aquí gano. Es muy poca la posibilidad de que yo pierda. Bien. Ahora sí subo de nivel. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Pum! Alucard. Tenemos que buscar a Alucard. Alucard. Y quitamos a esta milla, por ejemplo. No. A estos dos señores. Alucard 1. De hecho, ya lo ponemos. Seguimos buscando a Alucard. Nada más que Alucard. No me va a alcanzar el tiempo para buscar otras cosas. Y uno de estos más. Doble príncipe. Ya de por sí es un príncipe. No, voy a tener que cambiar a ese Moscow. Porque también tengo que buscar bendiciones de guardianes. Aunque él también me ayuda un montón en la estabilidad. Tienen muy poca vida los demás. Alucard, por favor, aparece. Uf. Debería empezar a perder intencionalmente, ¿no? Ya perdió su racha. Ahorita está más débil que antes. No. Quedan 7. Alguien se los está llevando. Ok, es doble Master del Campo, no está mal. Ah, pero puedo perder intencionalmente cuando cambia los príncipes a cambio de Alucard Super Tanque.
¿Qué había tomado aquí? Ok, roca sólida y expansión ilimitada. Tienen muy poca vida, ahora sí me estoy preocupando por ellos. 40 de vida. Alucard, más Alucard. Debería sacar un ítem de vida, pero no hay. No hay, solamente este doble inmortal en una Alucard. Recibo. Tengo que mejorar cualquier cosa. Solamente puedo mejorar esta cosa que me va a dar daño. Bueno, mejoremos y seguimos buscando a Alucard. Alucard. Vamos a quitar esta cosa, por supuesto. Y ponemos un guardián. Este. Ya podemos quitar al Direbot, de hecho. Gáname, por favor, gáname. Eso es, gáname, por favor. Bien. ¿Debería preocuparme? No creo, si me preocupo, lo puedo matar. No recuerdo dónde escuché eso, pero era como, si me pongo nervioso, lo mato. Me puse nervioso y lo maté. Estoy llevando mi Alucard, ¿no? No. The Darrow a dormir. No me sirve. Y esto ya en Alucard. Y veamos la vida de Alucard. 13.000 de vida. Ok, ya tiene una buena cantidad de vida. Ya tiene una buena cantidad de vida. Ah, mi Mosco, por eso que está muriendo. ¿Cómo regenerar vida? No debería perder esta ronda. No debería. Porque si el otro tipo me gana con lo que tengo, si estoy más débil, uff. Bien, menos mal se murió el tipo. Ok, ese Alucard me gusta. Bien. Están súper débil. Quedan tres. Más que suficiente para mí. Uno, dos. Estos dos son los que me faltan poner. En este momento cambiaría al Moskov. Quitaría ya a los príncipes. Para poner a todos los guardianes. Y ahí sí tendríamos a Alucard con la mayor cantidad de vida que se pueda tener. O bueno, aún me faltaría mejorar otro ítem que me dé vida. Otros dos ítems, pero no me alcanza para el tercero. No me alcanza para el tercer ítem. Uy, uy, uy. Oh. No hay ítem de vida. Va a tener que hacer un ítem de daño. Alucard. Voy a ver si puedo encontrar otro. Cambiar los príncipes, ¿no? De una. Alucard con más vida. ¿Y algo que me dé más vida? Nada, ¿no? Vaya. Vamos a darle un poco más de regeneración de vida porque no confío en que sobreviva solo. Y por ahora tiene 25.000 de vida. Casi llegamos, casi. Tiene que ser 30.000 de vida como mínimo. Con eso yo ya estoy feliz. Vamos a Alucard. Por favor.
Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Perfecto. Ok. Ok, voy a ver si puedo hacer esta jugada. ¿Qué más era? Esto con esto. 6 guardianes. Tenemos 25.000 de vida aún. Ay, ay, ay. Voy a ver si con esto me gana. Por Alucard. No sé por qué estoy tenso, si igual tengo que perder para que no gane yo. Tengo que detenerme a mí mismo. Mátame, mátame, mátame. No me va a matar porque tengo doble vida. Claro. Voy a quitar a los espíritus para quitar toda posibilidad de que yo gane. Bien, doble guardián. ¿Me puede salir un guardián más si quieres? Espíritu, vaya. Ah, guardián. Todos estos. Este no cuenta. No te coles. Pero voy a quitar esta cosa para no ganar. Ah, dos, tres. Ah, Silvana. ¿Qué haces ahí, Silvana? Tú no entras ahí, no encajas. Por favor, gáname. Ah, oh, oh, oh. Bien. No abandones, por favor, señor. Un espacio adicional me... O más vida, más vida, más vida. Casi me llevo el espacio adicional. Quiero ver cuánta vida puedo tener, chicos. Ah. Nada que me dé más vida. Esta cosa sí. Que todo se ponga donde quiera. Yo ya tengo lo que quiero. 30.000 de vida, chicos. 30.000 de vida. Lo hemos logrado. Alucard, Alucard, guardián, 30.000 de vida, más de 30.000 de vida para el especial, especial 400 videos y especial primer año del canal. Venga, algo especial para las personas. Pues solo me digas que algo se crasheó, menos mal no. Vamos, Alucard, muévete. No me digas que me matas. No me digas que me matas. No le hacen nada de daño. Yo tengo tanta vida que no le hacen daño. Dios. Y además podemos ver cuánto oro podemos sacar también. Más de 100 de oro. Venga. Master de arma también sería genial, ¿no? Esto encaja perfecto. Más de 100 de oro, chicos. No puedo hacer más de 100 de oro. Ah, no puedo, eso es lo más que puedo. Lo único que tengo, este Berlyric no lo cuenten porque no ayuda en nada, pero tengo todo nivel 1 prácticamente. Tengo todo nivel 1 excepto a este Alucard. Todo nivel 1 excepto a Alucard. Nivel 3 Lunox, ¿puedes contra mí? Alucard de 30.000 de vida. Uy, le está doliendo a mi Alucard. Puro stun. Toma. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado.
Ahora sí, tomamos esto. Más vida. ¡Pum! ¡Aj! ¿Para qué tanta vida? ¡106! ¡Uf! ¡Uf! En lugar de este ítem puedo sacar este y ya está. O sea, ¿para qué tanta vida, chicos? Un anti-stun también sería genial, ¿no? Un anti-stun mejor. Un anti-stun. Con eso gano. Pierdo porque me stunea al señorito. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida, por favor? ¡50.000 de vida! ¡50.000 de vida, chicos! Se activaba después de comenzar la partida. 50.000 de vida, un Alucard. El stun va a ser mi problema, ¿no? Sí. Ah. Va a tener que ser un purificar, chicos. Podemos romper incluso más el reto, el récord. Wow. Pero es que el stun es mi problemón. ¿Lo ven? Ahora sí puedo matar fácilmente. ¡Dios! La cosa para saltando. A volar esa luna, Luigi. A dormir. 50.000 de vida. Más el otro cajo, creo que eso llegaba hasta 60.000, chicos. ¡Aj! 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 ¡Wow, chicos! Espero de verdad que les haya gustado este especial. No sabía qué darles para el especial, así que simplemente quise hacer esto. Estuve pensando en hacer recopilaciones de lo que viene siendo los mejores momentos, pero soy tan flojo que me da mucha flojera revisar todos mis videos desde el principio de los tiempos y hacer recopilaciones. Así que a ustedes les invito a entrar a mi grupo de Discord, que está aquí abajo en la descripción, y que me puedan mandar por ahí mis mejores momentos o mejores momentos de otras partidas, de ustedes quizás, de otras personas. Y puedo hacer incluso reacciones a esas partidas. Simplemente es eso, es una comunidad para apoyarnos. Ustedes me apoyan, yo les apoyo. Es un círculo sin más. Así que, sin más que decir, nos vemos en el siguiente videito. Estuve viendo hacia otro lado, creo. Estuve viendo directamente hacia allá, creo. En lugar de hacia allá. Bueno, chicos. No importa, ahora sí me callo y nos vemos en el siguiente videito. Chau, chau, nos vemos. Bye.